Prague. Y en el límite superior, miren, está este espacio. El espacio cérvico-torácico. Este es el espacio cérvico-torácico que mide un promedio de 10 centímetros de sentido transverso y 5 centímetros en sentido antero-posterior. La dimensión vertical de la jaula torácica es un promedio de 17 centímetros. Y el borde inferior, el límite inferior, va entre 20 a 26 centímetros. Varía. Esas son las dimensiones de la jaula torácica. El espacio cérvico-torácico, 10 por 5. El vertical, 17. A nivel inferior, el transverso entre 20 a 26 centímetros. Y ese límite inferior va a ser esto, el músculo diafragma, miren. Está rota, pero por lo menos tiene diafragma. Sí, porque van a ver cada vez que no tienen ni diafragma. Ahí está. El músculo diafragma. El músculo diafragma tiene dos partes. La porción tendinosa o centrofrénico, miren, mírenlo. Esta es la porción tendinosa y tiene la parte muscular. Cuando hablo de la porción tendinosa, estoy refiriendo, tiene una botita. Botita, papel, papel. Es chévere que tu cámara se utiliza eso. ¿Tienes papel higiénico? Bueno, más acá. Pero un pedazo. Thank you.